Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14 al verso 17 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Hoy vamos a descubrir por la palabra de Dios por qué estamos aquí. El apóstol Pablo dijo ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no creía que esto fuera posible. Yo fui un joven muy inquieto, un joven que con engaños a los 16 años salí de mi casa, de los suburbios de Guadalajara, para irme al centro y vivir como yo quería, y lo hice. Yo no creo que engañé a mis padres, yo creo que más bien mis padres no encontraron la forma de detenerme y me dejaron ir. Y viví una vida con un libertinaje como yo quería, pero aunque algo me decía que saliera y me impulsaba y me sacaba, había algo también dentro de mí, lo cual me hacía sentir que estaba solo, que no debía andar solo por allá, que tenía una familia, que tenía un hogar, y constantemente yo sufría. Aunque andaba solo, aunque podía hacer de mi vida lo que yo quisiera, sin embargo, cada noche después de andar con los jóvenes del barrio, teníamos que desligarnos y cada quien se tenía que ir a su casa. Y mi casa era una gran bodega, era un gran almacén donde solamente las ratas se oían pelear toda la noche, y yo solo en aquel gran almacén. Yo vivía donde trabajaba y comía donde trabajaba, y muchas veces llorando a medias de la noche. Era un joven de 16 años, tenía necesidad del calor de la familia. Muchas veces llorando, yo lloraba y decía: Dios mío, yo quiero estar con mi familia. Pero había algo que me arrastraba y me hacía alejarme cada vez más de mi familia. Yo buscaba un cambio, buscaba una vida diferente y nunca la encontré. Y yo pensé que no existía. Sin embargo, como nunca leí la palabra, nunca lo descubrí. Y el apóstol Pablo dice ahí, segunda de Corintios capítulo 5, verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, la vida antigua puede pasar, y he aquí hay una vida nueva para esa persona. Entonces sí es posible una nueva vida. Los que estamos aquí somos una gran cantidad de personas, los cuales vivíamos otro tipo de vida, y un día escuchamos la palabra de Dios, y por escuchar y creer la palabra de Dios hubo un cambio en nuestro corazón. Eso es lo que vamos a estar descubriendo en esta noche. ¿Qué es el cristianismo? Y yo quisiera comenzar
De ahí de segunda de Corintios capítulo 5 verso 14, donde dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. El amor de Cristo, cuando viene a la vida de una persona, le forza, le constriñe, le empuja. ¿Para qué? Le empuja, le forza a llevarle el mensaje a la demás gente. Pablo dijo: el amor de Cristo me constriñe, me forza, me obliga a hacer algo. Porque yo he conocido que uno murió por todos, y ese uno es Cristo. Y si uno murió por todos, quiere decir que en su muerte incluyó a toda la humanidad, por lo cual quiere decir que todos están incluidos en la muerte de Cristo. Pero si Cristo resucitó de entre los muertos y está en gloria, y murió en favor de los hombres, y murió llevando sus pecados en su cuerpo, quiere decir que si Él resucitó de entre los muertos y está en gloria, cuando ellos crean en el sacrificio de Cristo en su favor y pongan la fe en ese sacrificio, ellos van a tener una resurrección espiritual, van a abrir los ojos a la vida espiritual, y aunque estén sus pies sobre la tierra, se van a sentir que están ya sentados en lugares especiales con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Si me entiende, dele un aplauso al Señor. Si me entiende, dele un aplauso al Señor. Oiga lo que dice aquí. Venga conmigo ahí enseguida la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y vea lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, y vamos a leer en el verso 4 en adelante. Oiga bien, ¿cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han sentido un cambio en su corazón? Vea lo que dice aquí Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, oiga, nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Juntamente con Cristo. Cuando Dios nos une por la fe en Cristo, se manifiesta la vida espiritual. Por eso dice en el verso 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oiga lo que dice el verso 6: y juntamente con Él nos resucitará. No, ¿verdad? No dice nos resucitará. Nos resucitó. Quiere decir que si Cristo murió, fue a la sepultura, pero resucitó, y nosotros creemos en ese sacrificio y en esa resurrección, nosotros vamos a tener la experiencia de una vida resucitada. Es decir, nosotros abrimos nuestros ojos a una vida nueva en el Espíritu. Por eso es que cuando se cree en Cristo, se pasan los mismos problemas que el resto de la gente. Pero aunque tiene los mismos problemas, usted dice gloria a Dios. Aunque tiene los mismos problemas, usted sigue alabando y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque primeramente está fundamentado en el Espíritu, anclado en Dios. Bendito el nombre del Señor. Oiga esto. Efesios capítulo 2, verso 6. A todo esto, ¿cuántos han creído en Cristo? Verso 6. Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él
nos resucitó. Quiere decir, cuando Dios nos une en Cristo, se declara la resurrección en nosotros. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo ¿nos qué? Nos hizo tiempo pasado, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Pregunto, ¿dónde está usted? Señor, aquí estoy. ¿Dónde está usted, hermano? Estoy en una silla sentado aquí en la iglesia que está en el centro de Los Ángeles. ¿Pero dónde más está usted? Usted ya está sentado en lugares celestiales. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo pregunto, ¿dónde está Cristo? ¿No está Cristo en gloria? ¿No está Cristo sentado en lugares celestiales? Ahora, ¿no murió Cristo por usted? ¿No le incluyó en su muerte? Si le incluyó en su muerte, se lo llevó a usted en su muerte. Pero no solamente murió Cristo, también resucitó, y se lo llevó en su resurrección. Y no solamente resucitó Cristo, también subió al cielo y está en gloria. Y usted subió con Él, de manera que usted está en lugares celestiales con Cristo. Cuando usted cree en Cristo, se hace real en usted la muerte, la sepultura, la resurrección y la glorificación. Y por eso, aquel que ha creído en Cristo, ya Dios lo ve sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Donde está Cristo, está el creyente. Cristo está en gloria. ¿Dónde va a estar el creyente? La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a estar la cabeza en un lado y el cuerpo en otro? En espíritu estamos en el mismo lugar, en gloria. Y por ello, en el área espiritual, debemos mantenernos victoriosos espiritualmente, porque nuestro capitán, porque nuestra cabeza no está en derrota, está en victoria constante. Cristo está en victoria y la iglesia está en victoria. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Volvamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 14. Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por eso cada siervo de Dios, cada mujer de Dios, tiene una inquietud constante. Y eso es de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso también somos juzgados. Porque dicen, este trabajaba 15 horas antes. Ahora que se hizo aleluya, trabaja solo 8. Y el resto de aquellas 15 horas que trabajaba, que ahora son 7, se las dedica a andarle hablando a la gente en los parques, en el autobús, en el trabajo, donde quiera anda hablándole a la gente. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, el amor de Cristo en mí me constriñe. El amor que hay en mí de Cristo me empuja, me forza, ¿a qué? Hablarle a los demás, porque Pablo dijo, sabiendo que si uno murió, todos murieron. Cristo murió por todos los hombres, todos murieron con Él. Pero si yo no les digo que Cristo también resucitó y experimentan esa resurrección espiritual, ellos nunca van a gozar una nueva vida. Nunca la van a gozar. Por eso es que cuando una persona escucha la palabra de Dios y esta persona pone su confianza en lo que Dios hizo, esa persona tiene un cambio en su corazón. Aquí tengo un hermano mío que yo creo que soy mayor que él como 15 años. Él era un niño todavía cuando a mi padre lo dejaron ciego de un ojo, lo dejaron como muerto, y yo era un joven de 22 años. Si le llevo unos 15 años, él tenía unos 7 u 8 años. Y yo era un joven de 22 años. Cuando a mi padre lo hirieron de muerte, y viviendo en un lugar donde se veían las venganzas, donde
donde se veían tantas cosas, donde se veían tantos asesinatos, donde era lo único que había aprendido. A esa edad dejé mi trabajo, comenzaba a trabajar en una oficina en contabilidad, acababa de terminar contabilidad, comenzaba a abrirme paso, y en eso viene este golpe. Y de ahí a salir de mi casa, a dejar el trabajo, a perseguir esos hombres con el corazón lleno de odio. Yo nunca pensé que pudiera descansar mi corazón hasta el día que matara a esos tres hombres. Hasta ese día sabía yo que iba a descansar mi corazón. Por 4 largos años aquí en Estados Unidos los anduve buscando, y el odio no se me terminaba. Y un día alguien me detuvo y me habló acerca de la palabra de Dios, y yo por atención le escuché. Yo dije, le voy a escuchar otro más que me habla. Sin embargo, yo no me daba cuenta que era la oportunidad que Dios estaba dándome para cambiar mi corazón. Escuché a aquel hombre hablarme la palabra, le puse atención, y en un momento sentí que Dios cambiaba mi corazón, y aquel odio que yo sentía por aquellas personas se convirtió en una obsesión de encontrarlos, pero ahora ya no para hacerles daño, sino para darles el mensaje que me había abierto los ojos a mí. Ya no podía seguirlos a ellos porque yo ya no estaba en el mismo nivel de ellos. Yo había quedado acá en otro lado, ellos habían quedado allá. En otras palabras, ellos se habían quedado en el mundo que yo vivía, y Dios me había despertado en otro mundo. Dios me abría los ojos a la vida espiritual. Ahora yo los quería encontrar, pero ya no sentía el rencor en mi corazón. Ahora quería encontrarlos para darles el mensaje de la palabra de Dios. Hasta ahorita han pasado ya muchos años y no los he encontrado. Y allá en mi pueblo, en una ocasión a un hombre le robaron su arado. El arado es aquel instrumento con que se abre la tierra en el campo. Y como no conocía el hombre a Dios, le robaron su arado, lo dejó en la noche allá en el campo. Le robaron su arado y él llegó por la mañana con su yunta de bueyes a pegar sus bueyes al arado y trabajar. Le robaron el arado y él dijo, a mí me robaron mi arado, pero otro me va a pagar. Y se fue por el campo y al rato venía con un arado en el hombro. Y vino y se puso a trabajar y no perdió de trabajar. Y yo no he encontrado a esos hombres, pero otros me la están pagando. A ellos los he querido encontrar para predicarles que Cristo quiere cambiar su corazón. Y entre tanto que no los encuentro a ellos, estoy encontrando a otros y les estoy dando el mensaje para que ellos también reciban y para que el nombre del Señor sea glorificado. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Volvamos a 2 Corintios capítulo 5 verso 14. Le estoy hablando de lo que es el cristianismo. Le estoy hablando de lo que debemos ser usted y yo. 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Verso 15, y por todos murió, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Note aquí, verso 15, y por todos murió, Cristo murió por todos, para que los que viven, ahí no habla de que todos viven, sino que los que viven, es decir, los que han creído en Cristo y han despertado a la nueva vida. Cristo murió por todos, pero solamente unos viven, y esos son los que hemos creído en Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, para deleitarse a sí mismos, para hacer lo que ellos creen que tienen que hacer,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que el que ahora vive, ¿cuántos vivimos en una nueva vida? ¿Cuántos hemos abierto los ojos a la vida espiritual? Dice, Cristo murió por todos, pero quiere que los que ahora viven no vivan para sí mismos, vivan para hacer la voluntad de aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y cuál es la voluntad de aquel que murió y resucitó por nosotros? Él dijo, y siempre les recuerdo, fue su último mandamiento. Reunió a sus discípulos y les dijo: vayan y pónganme a todas las naciones de rodillas delante de mí. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Vayan y llévenles esta palabra a todos los hombres. Ese es el mandamiento que el Señor dio antes de irse a su gloria. Qué precioso, ¿no? Sigamos leyendo. Segunda de Corintios capítulo 5 y en el verso 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Oiga esto. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Pablo estaba hablándoles a la gente en Corinto y les estaba diciendo: yo vengo a hablarles de Jesús de Nazaret, pero no piensen que vengo a presentarles un líder religioso judío para que lo sigan. Dice, aún si nosotros conocimos a Cristo según la carne, según lo físico, según lo exterior, ya no lo conocemos así. En otras palabras, dice Pablo, no vengo a presentarles un líder nacional judío, vengo a presentarles al líder máximo espiritual, vengo a presentarles a Emmanuel, Dios con nosotros. Vengo a presentarles al mismo Dios manifestado en carne, el cual ha venido a rescatar a la humanidad de su vida pecaminosa. Por eso, hermanos, es que Pablo dijo: si a Cristo aún conocimos según la carne, ya no le conocemos así. En otras palabras, cristianismo no es venir y decir: ahora le sirvo a este Cristo que está colgado en una cruz inmóvil. Eso no es cristianismo. Eso no es lo que Dios quiere. Óigame bien. En mi casa, por alrededor de 300 años, se guardó una imagen. Mi abuelita tenía más de 100 años cuando ella murió. Y yo le preguntaba y le decía: madre, ¿desde cuándo está esta imagen aquí? El Señor de la Asunción, ahí estaba. Era una imagen del tamaño mío. Así, casi del tamaño mío. Una imagen que tenía pelo natural, pelo de persona. Tenía la corona de espinas, de espinas naturales. Mi tía cada jueves le cambiaba su túnica que tenía y lo limpiaba. Y cada vez que yo entraba dentro de la casa, lo primero que veía era al Señor de la Ascensión ahí. Pero siempre que entré, en los 22 años que estuve allá, cuanta vez entraba, lo encontraba en la misma posición. 22 años que lo conocí, desde que yo era un niño lo veía, y esos 22 años estaba con la cabeza colgando y no se podía mover de ahí. Ese no es cristianismo. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Pablo les dice a los corintios: yo no vengo a presentarles
a un líder humano. No vengo a traerles a presentar a uno de nuestros líderes famosos judíos. Pablo dijo: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo dice: no vengo a presentarles aquel Jesús que murió, vengo a presentarles aquel Jesús que está en gloria. No vengo a presentarles a un Jesús que está en la tumba, vengo a presentarles a un Jesús que resucitó de los muertos, que está en gloria. Y porque resucitó de los muertos y uno recibe la palabra, por eso uno puede tener un cambio de corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Rápidamente quiero tocarles una escritura que toqué esta mañana. Romanos capítulo 6 y en el verso 6 dice así: sabiendo esto, o debemos saber esto, o debemos estar conscientes como cristianos de esto, que nuestro viejo hombre, la persona como era antes, en el momento que creímos en el sacrificio de Cristo, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, se declara crucificado juntamente con Cristo. Cuando nos predican la palabra de Dios, nos dicen que Cristo murió, que murió en la cruz, que fue a la sepultura y que murió por nuestros pecados. Entonces Cristo nos incluyó en su muerte. Y dice Pablo a los romanos: sabemos o debemos saber esto, que nuestro viejo hombre, la antigua naturaleza, el hombre que estaba viciado de pecado, fue crucificado juntamente con él. Yo pregunto, ¿cuándo yo fui crucificado con Cristo? ¿Cuando yo creí o cuando él fue crucificado? Cuando él fue crucificado, porque ahí murió por mí, ahí me incluyó en su muerte. Cuando yo creí, fue cuando fui llamado, cuando se me enseñó que él murió por mí y que me incluyó en su muerte. Es decir, por lo que me predicaron se confirmó en mí, se llevó a cabo la realidad en mí de que Cristo murió por mí y resucitó por mí. Por eso cuando yo creo en la palabra de Dios, se hace real en mi vida el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Y Pablo dice, escribiendo a los romanos, Romanos capítulo 6 verso 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cristo fue crucificado, también el Rafael antiguo fue crucificado. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oiga bien, Cristo en su obra se lleva al hombre viejo, a la mujer antigua, y da luz a la nueva. Cristo en su sacrificio hace la obra en cada uno. Hay quienes predican que Cristo murió solamente por unos cuantos buenos, pero que no murió por los malos. Hay quienes enseñan y dicen que Cristo murió solamente por los elegidos y que otros no fueron elegidos y que por ellos no murió. Pero eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Cristo murió por todos. Si Cristo murió por todos y resucitó por todos, entonces hay un cambio de vida para todos los hombres. Por eso es la urgencia de que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Por eso es la urgencia que yo tenga que estar aquí. A mí me dicen: ¿y por qué grita? Dios no está sordo, pero tampoco está enfermo de los nervios para que le molesten mis gritos. Dios, hermanos, hace algo en nuestro corazón y no podemos callar. ¿Sabe qué pasa en esta noche?
En esta noche usted está creciendo espiritualmente. En esta noche hay personas que están abriendo los ojos a la vida espiritual. Pero ¿y por qué? Yo solamente grito, yo solamente hablo las palabras que usted entiende, pero hay una influencia espiritual la cual se está cerniendo sobre usted y la cual está haciendo el trabajo. Este es el alimento del pueblo del Señor. El apóstol Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Cada día que usted recibe la palabra de Dios, usted está recibiendo más forma espiritual. Somos como una piedra sin forma, a la cual llega el escultor y comienza a darle los primeros golpes, y poco a poco aquella piedra burda va tomando una forma hermosa, hasta que el escultor dice: oh, qué preciosa quedó mi obra. A cada día el Dios de los cielos, a través de su palabra, a través de la obediencia a la palabra que usted tiene, está recibiendo de parte de Dios esa formación espiritual. De manera que yo no estoy gritando al aire para que mis palabras se pierdan en el vacío. Yo estoy predicándole la palabra de Dios que da vida. Le estoy predicando la palabra de Dios que hace cambios en el corazón. Le estoy predicando la palabra de Dios que da crecimiento espiritual. Gloria a Dios. A cada día que pasa en este lugar, vamos dejando ropa que ya no nos queda. A cada noche pasa gente a este lugar. Algunos que por primera vez abren sus ojos a la vida espiritual y corren al altar. Y lloran y le dicen: gracias Dios, porque yo no había entendido esto. Yo no me puedo olvidar de hace 20 años. 20 años son muchos años, y para mí parece que fue anoche, cuando yo estaba en la primer fila de un lugarcito, unas jóvenes al otro lado en las otras bancas, y yo me senté al frente porque las podía ver allá. Mi mujer trabajaba de noche y yo podía venir a enamorar a aquellas jovencitas. Me dijeron que en la iglesia de los aleluya las muchachitas eran muy tontas, y yo lo creí, me fui a enamorarlas. Pero era el Señor el cual me estaba atrayendo, el cual me estaba llamando, el cual me estaba acercando, porque se llegaba el tiempo que yo había de ser tocado allá en lo profundo de mi corazón. Aquella noche, hace 20 años, estaba allí en ese lugarcito, y el hombre predicaba y uno no podía dejar de poner atención. Un hombre que no hablaba bonito como este que le habla. Un hombre que hablaba y había muchos defectos en su léxico, en su manera de poder hablarle a la gente. Pero había algo que le hacía a uno llamar la atención. Y eso no era del hombre. Y yo puse atención. La primera noche vi a las jovencitas. La segunda noche llegué y me puse en el lugar aquel que yo había escogido para seguirlas viendo. Y ya la segunda noche ya me sentí más inclinado a escuchar a aquel hombre. Y la tercera noche que llegué ya no pude ver a las jovencitas. Ya me interesaba más poner la atención en aquel hombre. En la tercera noche, aquel hombre estaba predicando, yo no me olvido jamás. Y sus lágrimas corrían, se derramaban sus lágrimas, y parece que lo que decía aquel hombre tenía sentido. Parece que aquel hombre hablaba de un Dios que era real. Parece que hablaba de un Dios que existía. Y hablaba de Dios de tal manera que yo me quedé observándolo, y cuando menos acordé, sentí algo frío que corría por mis mejillas. Yo había ido a enamorar las jovencitas,
no a pasar una vergüenza. Pero cuando yo estaba poniendo atención en aquel hombre que predicaba y la palabra estaba entrando en mí y Dios estaba haciendo la obra en mi corazón, comencé a llorar y aquel hombre llegó hasta mí, yo no me olvido, hace 20 años. Y parece que fue anoche. Llegó hasta donde yo estaba y puso su mano en mi hombro y me dijo: ¿no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz, pecador? Esa era una ofensa para mí, que me llamara pecador, que me humillara de esa manera delante de la gente. Y como andaba yo, que con poquito que me picaran las costillas brincaba, ahora le picó y no me moví. Y me dio una orden y me dijo: levántate de ahí, pecador, y vete allá y llora. Pero ya no me dijo que llorara, yo ya estaba llorando. Yo ya tenía rato que estaba llorando. Yo ya tenía rato que estaba derramando mis lágrimas. Y yo me levanté y corrí. Y corrí hasta el altar y comencé a gritar. Y a decirle: Dios mío, ¿por qué nunca había tenido esta experiencia? ¿Por qué? Ese era el día que Dios había marcado para que yo abriera los ojos a lo espiritual. Y cada día que pasa aquí en esta congregación y donde quiera que se predique la palabra de Dios, hay gente que viene muy tranquila y sale muy inquieta. Gente que viene muy pasiva y sale que el corazón le salta de gozo. Hay gente que viene y viene en un nivel espiritual y sale en otro. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: uno es el que siembra la palabra, otro es el que la riega por medio de la predicación. Pero hay alguien que está dando el crecimiento en cada corazón. Hay alguien que está haciendo una obra en cada corazón. No es en vano estar aquí, hermanos. Ese es el trabajo que se hace aquí a cada noche. Yo no puedo un día decir: hoy no tengo deseos de predicarles, voy a predicar 15 minutos y me voy, pesadamente y me voy. No, Señor. Se trata de edificar espiritualmente. Se trata de que nazcan criaturas. Se trata de oír gritos de recién nacidos. Se trata de escuchar alabanzas y gloria a Dios de un pueblo el cual tiene vida eterna. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El hombre antiguo está clavado con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Abra su Biblia juntamente conmigo. Ahí en Juan capítulo 11, verso 25, le dijo Jesús: oiga esto, yo soy la resurrección y la vida. Note lo último: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo no solamente se muere, también se vive. En Cristo no solamente se muere, también se vive. Morimos con Cristo, vivimos con Cristo. Cristo murió, pero resucitó. Y ahora debemos vivir la vida del Cristo resucitado. Ya no vivir nuestra vida. Venga conmigo a Gálatas capítulo 2 y verso 20. Gloria a Dios. Para que nos demos cuenta qué es lo que somos nosotros. Gálatas capítulo 2 y verso 20. ¿Ya lo tenemos? Oiga lo que dice. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Cuántos han creído en Cristo?
Si Cristo fue crucificado, ¿quién fue crucificado con Él? Yo, usted, fuimos crucificados con Él. Ahora vea lo que dice Pablo a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Me declaro crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice? Desde que Cristo fue crucificado en la cruz, murió por mí, se me predicó el evangelio que Cristo murió y resucitó, yo lo creí. Y entonces ahora, desde que yo creí en Cristo, me declaro muerto en la vida de pecado antigua. Pero ahora me doy cuenta que algo se mueve dentro de mí, y ese algo dentro de mí es la vida de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El yo, el hombre antiguo, está crucificado. Se declara muerto para la vida antigua. Y al declararse muerto para la vida antigua, dice: ahora ya no vivo yo. El yo, el hombre antiguo, ya no vive. Ahora me doy cuenta que hay alguien que está viviendo mi vida. Es Cristo el que está viviendo mi vida. Es Cristo el que se está moviendo en mí. Es Cristo el que está haciendo una nueva obra a través de mí. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Usted se declaró unido con Cristo. Ahora usted se debe declarar resucitado con Cristo. Con Cristo en su muerte, con Cristo en su resurrección. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Desde que me declaré crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Ya mi vida ya no la vivo yo. ¿Quién la vive entonces? Cristo. Cristo está viviendo mi vida. Cristo quiere vivir mi vida. Por eso a veces me dice: hijo, por aquí no. Es Cristo en nosotros el que quiere guiar. Pero a veces le decimos: quítate, Señor, déjame a mí el volante de este automóvil. No, hijo, no, hija, déjame a mí. Y Pablo dice: desde que creí en Cristo, ya no tomo yo el volante de mi automóvil. Le digo: Cristo, maneja tú. Alguien por ahí va en su automóvil y lleva un letrero que dice: Cristo es mi copiloto. Quíteselo, por favor, y tírelo. El copiloto es el auxiliar del piloto. Cristo no es auxiliar. Cristo es el piloto principal. Cristo es el piloto principal. Y el automóvil de su vida no necesita copiloto. Solo un piloto, el cual ha de guiar su automóvil. ¿Sí me entiende lo que le digo? Si trae usted por ahí ese letrero, quíteselo y póngale otro que diga: Cristo es el piloto de esta nave y yo soy el pasajero aquí, a ver por dónde me va a llevar. Yo voy a donde el Señor me lleve. Ya no llevo yo mi barca, el Señor la va guiando. Ese es el problema que tenemos la mayoría. ¿Por qué me salió mal esto, Señor, tan bien que lo planeé? Te salió mal porque tú lo hiciste. ¿Por qué me salió bien esto, Señor? Te salió bien porque dejaste que Cristo lo hiciera. Así de sencillo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Luego dice algo más ahí enseguida. ¿Qué dice? Algo más dice ahí. Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y cualquier movimiento que dé con esta naturaleza, pongo toda mi confianza en lo que dice la palabra de Dios. Cualquier movimiento que haga, lo hago guiado por el manual del cielo. No me muevo si no encuentro el respaldo de Dios para dar ese movimiento. No hago un viaje si no le he orado al Señor y el Señor me da testimonio que puedo ir. No hago este trato si no Dios me ha mostrado que lo haga.
lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta humanidad, lo vivo pero bien seguro, porque vivo confiando en que el Señor es el que me da la guianza, el que me lleva a donde yo tengo que ir, y así no voy a fallar. ¿Por qué? Porque no soy yo el que voy caminando, es Dios el que va caminando a través de mí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Vayamos a Juan capítulo 20. Oiga esto. Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos queridos, Cristo vino a esta tierra a llevar a cabo un trabajo especial. La obra que Cristo vino a hacer era alumbrarnos espiritualmente. Cristo dice ahí: de la forma como yo fui enviado, de esa misma forma yo los envío. ¡Qué tremendo! Cristo dijo: yo solamente vine a esta tierra a salvar al mundo. Y a eso vino. Vino, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros, resucitó y dijo: así como yo he sido enviado, con el propósito que yo he sido enviado, a lo que yo he sido enviado, a eso los envío a ustedes. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? Cristo vino a salvar este mundo. Él se va y nos dice: ahí les dejo la tarea, salven al mundo. Una cosa quiero decirles, hermanos: es bien importante cómo vivimos nosotros. Es bien importante que nuestro testimonio sea bueno delante de Dios y delante de la gente. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos sido enviados a salvar a este mundo por el mensaje del Evangelio, y si nuestro testimonio es malo, en lugar de salvarlo, nos vamos a hundir más. Porque van a decir: eso es la palabra de Dios, eso es lo que hace Dios, prefiero mejor no meterme. Qué triste es cuando hay personas que, en lugar de acercarse al Señor, se alejan por causa de nuestros malos testimonios, y platican a otras personas y dicen: y me invita a la iglesia, y me invita a que vaya con él, para ser como él mejor me quedo así. ¿Qué quiere decir eso? Para vivir esa vida fingida, mejor me voy al infierno. No, hermanos. En primer lugar está nuestra salvación. En primer lugar, Dios nos ha escogido para que nosotros vayamos al reino de los cielos. Pero luego también no quiere que vayamos solos. Entre todas las multitudes, Dios llama a algunos. Y los llama para que se gocen su salvación. Que se gocen su salvación y que corran a llevarles a los demás también el mensaje. Pero es bien importante cómo vivo yo, para que los demás también alcancen. Cristo dijo: ejemplo les he dado. Llegó el Señor a sus discípulos y comenzó a ponerse una toalla en la cintura y trajo agua y les lavó los pies. Y Pedro vio aquello y dijo: no, Señor, a mí no me lava los pies. No te vas a humillar a mí. A mí no me lava los pies, Señor. Y le dijo Pedro: si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Dijo: Señor, lávame hasta la cabeza, Señor. Quiero ir contigo. Quiero estar contigo eternamente, Señor. Lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué les dijo el Señor? El Señor dijo:
ejemplo les he dado, para que como yo he hecho con ustedes, ustedes hagan con los demás. Y yo le digo, hermanos, Dios hizo conmigo una misericordia tan grande hace 20 años. Hoy platicábamos mi esposa y yo esta mañana, y le digo, ¿cómo hemos sido felices estos 20 años? Con muchos problemas en el ministerio, pero hoy me doy cuenta cuánta gente nos ama, cuánta gente nos quiere. Hija, ¿te has dado cuenta? Y me dice, sí. Y le digo, ¿sabes qué? Si no hubiera sido por el Señor, no conocemos toda esta gente preciosa. Y me dice, ¿sabes qué? Si el Señor no ha venido en esos días, yo ya había hecho mis planes de abandonarte. No hubiera pasado 3 meses más y yo te hubiera abandonado. Cuando mi vida estaba más mal, cuando mi corazón estaba más lleno de odio, Dios hizo misericordia conmigo. Cuando mi matrimonio estaba por desbaratarse, Dios hizo misericordia conmigo. Cuando mi vida era una vida inservible, Dios hizo misericordia conmigo. ¿Y qué dice Dios? Así como yo he obrado contigo, así quiero que obres tú con los demás. De la forma como yo he hecho misericordia contigo, así quiero que vayas y hagas con los demás. ¿Qué quiere decir? Que así como Dios nos ha alcanzado en su grande misericordia, que así tenemos que ir a llevarle a otros la palabra bendita del Evangelio. Que así como un día llegó a nosotros la palabra de Dios y habló a nuestro corazón e hizo un milagro en nuestras vidas, así quiere Cristo que vayamos a todos los demás. Que Dios nos llamó a nosotros ciertamente, pero que nos escogió para que le fuéramos instrumentos de su paz. Cristo dijo, y no se nos olvide, así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Cristo dice con esas palabras, así como el mundo estaba perdido en sus pecados y en la maldad, y yo lo visité y morí por él, así les dejo a ustedes la responsabilidad para que vayan y le lleven a este mundo perdido esta bendición. Hermanos, oremos a Dios en esta noche para que Dios nos conceda llegar a muchas almas y que todos aquellos que hoy están sin Dios y sin esperanza, el día de mañana puedan cantar juntamente con nosotros y decir, ¡cuán grande es Dios!